arrancamos este excelente programa especial que estamos haciendo aquí por la pantalla del 12. ¿Qué tal, Gra? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí arrancamos con un montón de contenidos, sorteos, notas, así que bueno, vamos directo. Dale, contanos un poquitito qué vamos a ver en este programa especial de deporte marcial. Tenemos taekwondo, karate do, krav maga, pakwa, kung fu y tan sudo. Y si alguien quiere participar para todos los sorteos de lo que vamos a regalar de la gente de Procel. Mira, Fer, es fácil, llamas al 3515-115-915 y estás participando. Contanos. Tenemos nuestros auriculares. Ahí está. Tenemos BXR Box para tu celular y también tenemos un parlante. Un parlante Bluetooth. Bueno, como decíamos al principio del programa, tenemos un montón de contenidos. Vamos a ver una nota que hicimos al instructor Gustavo Tejeda de Kung Fu, que nos decía lo siguiente. Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es Gustavo Tejeda, instructor de Kung Fu Hungar, el auténtico Hungar Shaolin del Sur, discípulo directo del maestro Chu Chilin. Estaba a cargo de la filial, núcleo filial Córdoba, dirigido por nuestro Sifu Leonardo Vera. Somos los únicos representantes en Argentina de este auténtico Kung Fu Hungar. Quería agradecerle al señor Fernando Ibanzi por permitirme poder difundir este arte marcial tradicional puro hacia toda la provincia de Córdoba. Soy el único representante autorizado por nuestro Sifu Leonardo Vera. Pertenecemos a la línea del maestro Chu, fundador de la internacional Chu Chilin. Pronto vamos a estar en Brasil promocionando, viene a dar un seminario, vamos a ser parte de ese seminario, vamos a estar allá. Quiero invitarlos, si quieren conocer nuestro estilo, nuestra escuela, estamos en el Club Ascongada los días martes y jueves de las 19:30 a 21. Después, lunes y miércoles, estamos en el Centro Vecinal Club Barrioña, también de 19:30 a 21 horas. Están todos invitados a conocer nuestra escuela. Así pasó Kung Fu y ahora es el turno de Taekwondo. Así es, vamos a ver, se realizó el quinto Budokan Training allí en el SEAM, donde estuvo presente Taekwondo WT, Taekwondo ITF y también estuvo invitada a la Escuela de Tang Sudo con Daniel López y Daniel Moyano y nos decían lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Televidente de Deporte Marcial TV. Hoy nos encontramos en el SEAM, Centro de Enseñanza de Artes Marciales, quien le habla, Daniel López, sexto Dan ITF. Hoy nos encontramos en las instalaciones realizando el Budokan Training número 5, acompañado con el Sabonín Daniel Moyano de la World Taekwondo Federation, intercambiando ideas en la parte de lucha deportiva y la parte física. En nuestro centro realizamos todo lo que son actividades de artes marciales y actividades femeninas también. Con respecto a lo que es artes marciales tenemos Aikido, tenemos Jiu-Jitsu, tenemos Karate, tenemos Kapap y quien le habla en lo que es todo lo que es Taekwondo ITF de la Federación Argentina de Taekwondo ITF, FATI. Bueno, los esperamos, esperemos que este evento de hoy sea productivo en lo que es el aprendizaje y la enseñanza y bueno, esperemos que nos sigan acompañando en este gran camino que es las artes marciales. No me quiero olvidar del Open que realizamos este año en noviembre, el 18 de noviembre, edición número 2, en la cual el año pasado tuvimos una gran cantidad de competidores, 650 competidores, en la cual lo hicimos en el Corazón de María. Este año estamos ya definiendo el lugar y esperamos una importante cantidad de competidores, arriba de 800 competidores. Tenemos todo lo que es exámenes, cierre de año y cena de fin de año. Así que los esperamos, las puertas están abiertas para que puedan venir y participar o practicar el arte que ustedes decidan. Los esperamos en Rufino Cuervo, 1252 Barrio Escobar. Mi nombre es Daniel Alejandro Moyano, soy cuarto dan de Taekwondo WT, soy el director del CEMADEP, el Centro Marcial Deportivo Córdoba. Estamos reunidos hoy para hacer una clase en conjunto, casi diría que histórica, entre la WT y integrantes de la ITF acá en el Centro SEAM. Pasará un día muy entretenido a puro taekwondo, gracias al apoyo de la gente de Budokan, que fue el que promovió este puente de unión para poder generar esta convocatoria. Nosotros representamos al CEMADEP, el Centro Marcial Deportivo de Córdoba, que está en la calle José Gabino Blanco, 2470. Es un centro destinado a las artes marciales. En nuestra historia hemos
apoyado siempre al Taekwondo WT, hemos logrado muchísimos resultados a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos colaborado en la preparación de atletas que han competido a nivel olímpico con grandes resultados. Y bueno, tratamos de volcar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y compartir, digamos, la visión de esto que amamos, que es el Taekwondo, desde la visión de la World Taekwondo. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a la gente de Deporte Marcial siempre por estar, por apoyar el deporte amateur, por apoyar las iniciativas, digamos, privadas dentro de lo que es las artes marciales. Y bueno, gracias a todos, gracias a todos los que van a ver esto y a los interesados. Se pueden comunicar conmigo al teléfono 153-977-444. Y antes de seguir con el programa, te recuerdo, si quieres participar por los auriculares, el VR Box para tu celular y el parlante, llama al 3515-115-915. Mandas un WhatsApp, un mensaje de texto y estás participando. Muy bien, Gra, participa de este sorteo aniversario. Y mira, tengo la medalla de un subcampeón del mundo. Mira, si me acompaña la cámara, me voy a sentar al lado de Leonardo Santucho, instructor sensei de Karate 2. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, mira, qué excelente medalla. Subcampeón del mundo del campeonato de Karate en Okinawa y Kobudo. Así es, Karate y Kobudo en Okinawa, campeonato mundial, primer torneo internacional que organiza la prefectura de Okinawa. Contanos un poquitito la experiencia primero de ir al origen de Japón. Mira, recién salimos de China con Kung Fu, Taekwondo en Corea y ya saltamos el mar y ya estamos en Japón, en Okinawa. Contanos esa experiencia que tuviste vos allá. Bueno, esta es mi segunda experiencia visitando la isla de Okinawa. El objetivo principal era entrenar con mi maestro, tomar examen con él y varios seminarios con diferentes maestros también de karate. Y aprovechar el campeonato mundial que se hacía allá. Bien, contanos cuántas veces tuviste que competir, la cantidad de katas o formas, como se le suele decir en español, tuviste que hacer y contra quiénes. Bueno, cuando llegué tenía que pasar primero una eliminatoria, porque ya Okinawa entraba con un seleccionado de 4 competidores por cada categoría. En mi categoría éramos 140 de todo el mundo, más de 57 países. Bueno, paso con el primer kata, saco el puntaje más alto y paso directamente ya al cuadro mundial. Pasé 6 rondas más para llegar a la final. Bueno, yo fui agarrando confianza a medida que fue pasando el campeonato, porque 4 días antes de la competencia me desgarro el aductor, ya pensé que quedaba fuera del campeonato. Bueno, ahí le tuve que poner más de lo que es el espíritu realmente del karate, lo que es cabeza, corazón y bueno, arrastrar el cuerpo como sea. Pero fui tomando confianza día a día y fui pasando rondas donde dejé en el camino a japoneses, algunos okinawenses, alemán, cubano, un ruso, y llego a la final con el campeón okinawense, donde pierdo en fallo dividido 4-3. 4-3, bueno. Los que vimos el kata o la forma que vos hiciste, estamos en desacuerdo, pero no importa. Es excelente el logro. Para nosotros sos lo mismo un campeón. Y yo creo que para las familias de Unquillo, para nuestra ciudad de Unquillense, también, porque te recibieron como son los dos únicos, a vos y a Nalbandian, que los han recibido con los bomberos. Así es. Sí, bueno, yo la verdad no me esperaba esto. Primero encontrar a un gran grupo de mis alumnos más avanzados en el aeropuerto. Con un gran grupo de padres también, gritando, vamos campeón, todos con sus trajes de karate. Ya eso fue una gratificación enorme, ya me había olvidado de lo feliz que estaba por la medalla, esto era mucho más. Y después llegar a Unquillo, que me espera una caravana de autos con una camioneta de la municipalidad de Unquillo, pasearme por toda la ciudad y después terminar en el municipio con entrega de plaquetas, ramos de flores, por medio del intendente, concejal y el legislador Carlos Presa. Leo, y si alguien quisiera entrenar con vos, si alguien quisiera practicar Karate Do con lo que haces vos, ¿dónde se tendría que poner en contacto? ¿Dónde das clases? Comentale a nuestros televidentes, la cámara está. Bueno, la escuela tiene una página web, www.sebucanargentina.online. Ahí puede conocer lo que es la escuela, puede conocer el lugar donde damos, que es en el Club Unión Unquillo. Ahí estamos dando clases. Y hoy la escuela cuenta con más de 250 alumnos en total. ¿Qué día estás dando clase, Leo? Yo estoy de lunes a viernes por ahora, pero me voy a extender los sábados también. ¿Un teléfono? 3543
55 33 45. Gracias, Leo, por estar en Deporte Marcial. No, gracias a vos. Y bueno, seguimos así, apoyando. Yo te agradezco que apoyes siempre a todos los artistas marciales, porque bueno, yo creo que todos hacemos el mismo esfuerzo. Gracias, Leo. Pero antes de irme al corte, esta iluminación que tenemos la da Procel Iluminación. Todo lo que es iluminación LED, bulbos, dicroicas, paneles, tubos, Procel Iluminación. ¿En dónde? En Rioja 516. Nos vamos a un corte, pero ya venimos con más Deporte Marcial TV.